Hello and welcome to our Wasser Theory magazine panel on the boundaries of reality. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro panel sobre los límites de la realidad. This is one of the 11 events, including workshops, readings, and discussions that form the Wasser Theory series on transformative testimonies, writing, and human rights. My name is Zoe Norridge, and I'll be hosting this discussion between Selva Almada, Ngwatilo Mawio, Erina Zaramba, and Liliani Obando. Wasser Theory magazine is the UK's leading publication for new international contemporary literature, and I co-edited a recent special issue of Wasser Theory with Billy Kahora on human rights cultures in Rwanda, Kenya, Colombia, and Argentina. And it was this special issue that gave rise to the event series you're listening to today. To find out more about the special issue and the events in the Transformative Testimony series, please visit www.wassertheory.org. Okay, now on to our event. So today I'm joined by four extraordinary artists who are going to discuss the ways in which their work responds to and engages with difficult life histories. I've invited each speaker to say a little about their work, and then we're going to turn to a group discussion. So first up, we have Ngwatilo Mawio, and it's such a pleasure to meet you, if not in person in the same place, at least online, because Ngwatilo has a wonderful poem in the special issue of Wasser Theory. So Ngwatilo is a poet, a filmmaker, and a performer. She's the author of two chapbooks, Blue Mother Tongue and Dagoretti Corner. She's twice been shortlisted for the Brunel University African Poetry Prize, and her poems have appeared in Transition, the Malahat Review, Johannesburg Review of Books, Obsidian, and of course, Wasser Theory. Welcome, over to you. Thank you. I'd like to share two poems. The first is titled Heard, Traffic Light Monologue. And I'll just set it up for you because it's in partly Sheng, Kiswahili, and English. There was a time in Nairobi that the students were demonstrating a lot at the University of Nairobi. And so the University of Nairobi in downtown Nairobi is it's just on the edge of town. And often when a strike would happen, there was an inevitable conflict with the police. And anyone and anything caught in that milieu, you know, would be caught up. And so I thought to approach it from the position of the traffic light, because they're the one that had to be there. They couldn't leave. And there was a moment also that they were caged, which was fascinating for me. But they were able to witness the whole situation. Heard, traffic light monologue. Yani vile tu watoi squeeze hawana haya, no respect wakini gonga gonga hapa na mawe. It's just good they can't pick up the cement flower pot of Margaret Kenyatta. Kama angefufuka, akuwe mea tena, mwenye uko City Hall angesema what he has been doing all this time. Ni kama the whole institution ime decide, ama ime convince kwamba Kenya yetu yendi mahali. Wana to waste yani. Sijui boss, ali get gari mpya, and he just looked at it. Now 40 years have passed, gari ime get rust, mara HIV ime panda, Ebola upitianga. The thing is, igari yetu, wanasemanga, it does not operate in a closed system. Unanyelewa? Gearbox ikidecide dere ajui chenye anadu, anayeza hama. Uliza Bernard Lagat atakusho. Kidogo tutasikia. There's a portion of the states breaking off kwa sababu ya wa Kenya. Na wasilete, everyone in state toys and immigrant is pokuwa Native Americans. INS ikitaka yende wa ulize wa Yehudi, yani the Jews. Tena wale wao, watambiwa 500 years is nothing when you're talking about ancestral land. Shida ya wasea pa kampo.
na my youth generally ni vile wanajua kuna kitu fani ina happen. They know, but they don't know the root of the problem. Na iko deep bana, iko deep. Hata wakichimba, wachimue na wachomwe ma recommendations, there will be no change. Si hawa ni wasomi, probably wameona the most productive thing ni kutupa mawe. On my side, naona, at least ni wafupi wafupi. Imagine kama wamejenga kaa Black Americans. Tuseme shark hivi. Izo maflower pots zingekuwa airborne kama ball. Labda wangeningoa wanitumia kama rungu au ka hockey stick. Kidogo umone Lilian wa Emoana kitimua. Ta imagine. Watu hii, wamevaa tu cotton. Sika polisi hawa nyuma yangu, and I know they are behind me. Hata kasiwezi turn kuwaona, I know they are there. Na wasikia waki sweat, waki march na nguo zao zote, mashati bulletproof na shield ati gusa serikali uone. Come on. Haya, wameanza. And the second poem comes out of a project that I did in rural Kenya, traveling around, living with different rural Kenyan families. Between 2012 and 2013. And so Song for Chela is the title of the poem, comes out of one of the families that I stayed with in the Rift Valley. And this was, the point of the project was to understand who Kenyans are. I'm a city girl, so you know, you kind of tend to know where you live and you go to upcountry, see your family. But like in the aftermath of 2007, 2008, I was really trying to figure out who we were. Song for Chela. When I was 16, Chela, my brother was alive. We were prone to resolving differences with ounces of violence. There were no bullets or guns where we lived, Chela. We could afford to be petty. When I was 16, my father was not perfect, Chela. But he hadn't seen his son shot, bleeding, and still. My father enjoyed his son's success in school. His chance to provide was not snatched. At 16, I also knew alcohol, church wine, and other wine. Knew their warm burn. We fermented juice in a high school dorm room, but were afraid of what we made. Your father drowns, but you, Chela, are tentative about nothing. You sneer at the foolishness of boys, eyes beguiling when you lie to your mother. At 16, you are so powerful, Chela. If broken, powerful, though a policeman killed your brother. Thanks so much for having me. Thank you so much. Thank you for bringing us those voices and for bringing them to us with so much life and with so much musicality. Thank you. We're now moving on to Eri Mizaramba. Eri is an actor and a playwright from Rwanda who's lived in the UK, France, and Belgium. And he started working with the legendary theatre director Peter Brook and his longtime collaborator Marie-Hélène Estienne in 2014. And he's acted in their productions of The Prisoner, Battlefield, The Suit, and the upcoming production of Prospero. Eri also writes, directs, and produces his own work through his production company, Melissa. And so far, this has included his one-man show, Split Mixed, which I've been lucky enough to see several times in London and in Belfast, and his short film, Knocking on Heaven's Door. We were going to have
an interview between Eri and Mariana Eva Perez in the special issue, and it didn't manage to happen because of COVID. And so it is a real joy to have you with us for this festival that connects with that special issue. Welcome, Eri, over to you. Thank you for having me. I will be presenting a short clip of my one-man show, Split Mixed. So just a couple of words about myself, who I am. So I'm from Rwanda. Now I've become an actor, writer, etc. But I started off as an actor initially in Belgium. That's where I first trained. I did 2 years there, and then I decided to try my luck and come here to the UK. So I did a further 3 years of training before starting to work as an actor here. And then just like that, out of the blue, the writing started happening. I never planned for it, but it just happened. For instance, Split Mixed, the way it came about, a festival in New York invited me to present something. And I decided to then present a one-man show. I mean, it was a festival for one-man shows, so it was only going to be a one-man show. But then I decided to write a play, a one-man show, based on the life of an African artist, African writer who had an extraordinary life, whose name is Dambudzo Marechera from Zimbabwe. So that was going to be my sort of inspiration. The one-man show was going to be his life or inspired by his life. So I started writing based on the research material I had about Dambudzo. And then slowly, as I was writing, as I was sort of trying to solve some dramatic issues that I was having, I kept asking myself, what would I do if I was in that situation? Or when I would have missing information, then I would be, what sort of event from my own life could I sort of draw from? And then eventually, I realized I was actually writing about myself without knowing it. And then I decided, okay, why not actually do this and write something about me? But then fear kicked in straight away, as in, would I dare to talk about me and my family in public? How far will I go? How much will I censor myself? But then I thought, okay, this is going to be New York. Nobody knows me there. It's far away. I can give it a go. I can try. And so I started writing the play that was to become Split Mixed. The clip you're going to see is mainly the prologue and the beginning of the play. Now, the prologue wasn't initially there. As I was writing Split Mixed, a few weeks later, I got another call from a festival in Leicester, in England, in the middle of England, and they wanted me to present something. And at that time, I had already written half of Split Mixed, so I said, let me test the play. So I took that half and performed it at this small festival in Leicester. And then afterwards, people started coming towards me, approaching me with, offering their commiserations and their sympathies. And I realized that the last thing I wanted to happen, the worst thing that could happen, had actually happened. They were identifying me with the character in the play. They were identifying the life I was describing as being my own life, which is true, but which is not what I wanted to present, because I had made an effort to distance myself from the play, but it didn't work. So that's when I decided, okay, I have to have some kind of prologue to preempt this and force the audience to just look at this as a play, just a play,
a piece, an artistic piece, and not, oh, it's me talking about myself or talking about my life. And then I tried different prologues. I tried the one that you're going to see. And then I had ones where I'll come on and read a disclaimer, just like the ones you see at the end of movies where they say, all events and characters are fictitious. Any similarity with the true events and characters is purely fictional, coincidental, and that sort of things. I will read that and then start the play. But then in the end, the latter performances I made, I had gotten rid of the prologue because it just wasn't working. So I had accepted the fact that people would just identify me with the character and with the life. And that was it, okay, that's how it's gonna be, that's how it is. And this whole journey basically sums up my creative journey as a writer, you know, in terms of, I started off trying to put so much distance between me and my past and my life and everything. And then slowly that distance has sort of shrunken and shrunken and shrunken. And now I am, you know, I don't mind being the random artist, the random writer, the random art, whatever it is. I just take it on my stride, and I just, whatever people think, I'm happy with that. So the clip now can be played. Thank you for taking some of your time to come and see my show. Stop apologizing and start the show. My name is Eddie Hamuleti. Eddie! You haven't even started and you're losing them already. I wrote Split Mix. Now you're going to give them a presentation about why you wrote the play? That's not what they paid for, Eddie. They're here to watch a show about Rwanda and the genocide. That's what they paid for. I mean, they made the effort. They paid their hard-earned money. They're showing solidarity with the African situation. They're here to show their support. And here, man, get on with the program. The play Split Mixed isn't biographical. It's fictional, though. And you think that's going to make any difference, Eddie? At the end of the show? No, no, throughout the show? They'll be wondering whether this is your life story, and my bet is they think it is. All right, so without further ado, let the show begin. Wow! Hey, that's amazing! So anyway, where did you say you live? I don't think I said it. I live in Kreuzberg. How about you? Where did you say you live? I did tell you. Prenzlauer Berg. Oh, of course. That's also east, right? Mm-hmm. Where are you from? Rwanda? Where is Rwanda? In Africa? I know it's in Africa. I meant, where in Africa? Oh, of course. At the heart of Africa? Right below the equator? Your German's pretty good. Thank you. Perfect time to move on to another subject, Eddie. When did you leave Rwanda? Lie! In 1994? Were you there then? When? Lie! Lie! Yes. My reflection, a complexion plagiarized in her eyes,
Hero, zero, freak, bleak, victim, in victim. The old image muddies, new color, new flavor. It is no longer Eddie's. It's of a genocide survivor. Yes! You are special, unique, the survivor. You've seen shit. You are Othello to her Desdemona. You are a hero in a war film. But he ain't no genocide survivor. Eddie, you ain't no hero. Who are you to judge me, huh? You are just my, you are fake. You're part of me. Counterfeit, you exist because of me. Bogus, you see through me, phony. Through my perspective. Pretend survivor. Shut up! A foreign country. My country? Eddie! Dad! He crosses the runway without harm and picks Gabby and I in his arms. He kisses Mom on the lips, kisses us on the cheeks. You sting! Kisses Gabby once more. Do I sting that much? A fly! Oh, of course. Gabby, you're going to have to get used to those. This is in Belgium. Dad, why did you leave us? I had to come and prepare a new home, Eddie. Do you two know where we are? This is Rwanda, where Mommy and Daddy were born. And it's here that little Jenny is born. She is God's grace. Don't look so scared. She's just a baby. The gap from Gabby is 6 years. Thank you, Eri. I look forward to talking about that afterwards. I have to say, every time I see the play, I see different things in it. And I've been lucky enough to see it live, but even every time I see it recorded as well, there's so many different layers that come out. So thank you for sharing that with us today. I'm now really pleased to introduce Selva Almada. Selva is an Argentine writer of poetry, short stories, and novels. She's one of the most powerful voices in Latin American literature, and she's also an influential feminist intellectual. Her three novels, The Wind That Lays Waste, Brickmakers, and Not a River, make up what she calls the Trilogy of Men, and are published, or are going to be published, some of them are yet to come out, with Charco Press. She has won numerous international awards, and her work has been translated into French, Italian, Portuguese, German, Dutch, Swedish, and Turkish. Today, she's going to be reading for us from Annie McDonough's recent translation of Chicas Muertes, Dead Girls, that came out in 2020 with Charco Press. Selva, over to you, please. Bueno, gracias por la invitación. Lo que les voy a leer es la introducción al libro Chicas Muertas. Es un libro que en Argentina lo publiqué en el 2014 y trata el tema de los femicidios, que aquí en Argentina es un tema muy grave y muy preocupante. Cada 28 horas muere una mujer asesinada a manos de un varón, y es un tema del que nos estamos ocupando hace relativamente poco tiempo. Hace poco tiempo empezamos a usar el término femicidio para referirnos a este tipo de crímenes que antes se los llamaba con el nombre más telenovelesco o más fantasioso de crimen pasional. Bueno, estamos en ese proceso, en el proceso de visibilizar la violencia hacia las mujeres, en el proceso de desnaturalizar la violencia hacia las mujeres, y de denunciar los femicidios y de buscarle una solución a este problema que es estructural y es cultural. Por eso es tan difícil de resolver.
pero bueno, estamos empezando porque las personas se den cuenta de que los femicidas, de que los victimarios no son seres de otro planeta, no son seres que no son hombres que están locos, sino que son hombres cercanos a nosotros, a nosotras, a las mujeres. En general, el asesino, el femicida, es alguien del círculo íntimo de la mujer, es su expareja, o su pareja actual, o su vecino, o su maestro. Y bueno, y Chicas Muertas es un libro que aborda tres casos de femicidio que ocurrieron hace 30 años, cuando todavía estos casos no llamaban especialmente la atención y quedaban un poco en el terreno de la anécdota, o de que era algo que, bueno, una desgracia que le había pasado a una mujer y a su familia, pero no tenía un interés social como empezó a tener, por suerte, estos últimos años, gracias a los feminismos, gracias a los movimientos de mujeres, de disidencias, de transexuales, que en Argentina han crecido muchísimo en estos últimos 5 o 6 años. Es un proceso muy nuevo para nosotras, pero con mucha que ha pegado muchísimo en nuestras sociedades, sobre todo en las mujeres y en los varones más jóvenes. Hace poco, a fines del año 2020, recién logramos que el aborto fuera legal en Argentina, que era también un gran tema por el que luchó el feminismo durante muchas décadas, porque hasta 2020 una mujer debía hacerse un aborto de manera clandestina, porque si era atrapada podía ir presa. De hecho, ha habido recientemente, hasta hace poco, mujeres que estuvieron presas por realizarse abortos. Así que bueno, ese es un enorme logro del feminismo que nos ha llenado de felicidad y de esperanza a fines de año, porque la ley se sancionó el 29 de diciembre de 2020, así que fue, bueno, una forma maravillosa de cerrar un año muy duro para nosotros, como para todo el mundo, a causa de la pandemia. Así que lo que les voy a leer ahora es un texto breve que yo escribí para introducir la traducción al inglés de Chicas Muertas. Nací y crecí en un pueblo de provincia, en lo que aquí llamamos el interior o la Argentina profunda. Los años 80, los años de mi adolescencia pueblerina, eran otro mundo. Ni internet, ni cablevisión, ni casi teléfonos. El teléfono se solicitaba a la compañía y podía pasar una década o más hasta que finalmente era instalado en el domicilio del solicitante. En mi casa, sin ir más lejos, no había teléfono, y a los llamados los recibíamos en lo de un vecino, el único en la cuadra que tenía uno. Esto parece irreal ahora. Nos enterábamos de las noticias sobre todo por la radio, porque los canales de televisión por aire eran pocos, y los diarios de circulación nacional también. Había sí pequeños periódicos en cada ciudad o pueblo que daban cuenta de las noticias locales. Vivíamos vidas atomizadas, una realidad fragmentada, centrada solo en lo que pasaba cerca, como islas en el medio de la nada. Algunas personas encontraban cómodo y seguro vivir así, en sociedades cerradas donde todos nos conocíamos. Yo lo encontraba asfixiante. Siendo una chica, intuía que no había un lugar realmente seguro para mí. Ya había recibido señales en ese sentido. A los 8 años, cuando iba al trabajo de mi mamá, un sábado por la tarde, luego de la iglesia, mi madre era enfermera y trabajaba en una clínica a pocas cuadras, un muchacho en una bicicleta me había cortado el paso y me había dicho, vamos a coger. Recuerdo claramente el frío en la panza, quedarme dura en la mitad de la vereda, los ojos húmedos, sin poder decir nada ni salir corriendo. Lo recuerdo riéndose de mi cara de espanto y volviendo a marchar en su bicicleta. Por supuesto, no es la única anécdota que tengo, ni la peor, pero para muestra basta un botón, como decía mi abuela. La violencia estaba naturalizada.
la vecina golpeada por su esposo, la vecina adolescente que soportaba los berrinches de su novio celoso, el padre que no dejaba que sus hijas usaran falda corta o que se maquillaran. Toda la responsabilidad de lo que nos pasara depositada en nosotras. Si andás a deshoras te pueden violar, si hablas con extraños te pueden violar, si estás sola de un baile te pueden violar. Si te violaban, la culpa siempre era tuya. Adentro de tu casa también te podían violar, pero nadie te lo advertía. Y si pasaba y hablabas, lo más probable era que no te creyeran. El lugar protector de la familia, una concepción hipócrita y cristiana que nadie cuestionaba. Tal vez por eso fue tan conmocionante el asesinato de Andrea Dane, apuñalada en su cama, en su casa, mientras dormía. Tal vez por eso enseguida quisieron echarle la culpa de su propia muerte. Era joven, linda, deseable y deseante. El femicidio de Andrea ocurrió cuando yo tenía 13 años. Ahora que lo pienso, fue una manera violenta y horrible de entrar a la adolescencia. Ser una mujer era ser una presa. Cuando tenía 17, el último año de colegio, asesinaron a otra chica en otra provincia. Teníamos la misma edad. Se llamaba María Soledad Morales. Al contrario de todos los casos de femicidio que sucedían y solo eran noticia en las localidades donde habían ocurrido, el suyo tomó estado nacional. También fue la primera vez que se realizó una marcha del silencio, una marcha, una manera de pedir justicia que luego se transformó en una práctica bastante habitual. Una multitud caminando por las calles de una ciudad en perfecto silencio. Otra vez culparon a la víctima, pero esta vez también investigaron y dieron con los victimarios, con la cadena de responsabilidades, que por supuesto estaba conformada por varones. Ricos, hijos de políticos encumbrados, que se divertían con chicas de clase media baja, y hombres de la misma clase social que ellas, que oficiaban de entregadores a cambio de dinero. Casi 30 años después de los femicidios de Andrea y María Soledad, escribí Chicas Muertas. Al principio el libro iba a narrar tres casos de femicidio adolescente ocurridos en el interior de Argentina en la década del 80. Historias de mujeres que hoy tendrían más o menos mi edad. El trabajo de investigación, documentación, entrevistas, sondeo de diarios de la época y un largo trabajo con la señora, una medium, una conexión con las chicas muertas, me llevó unos 3 años. Escribir el libro que tienen ustedes en sus manos me llevó 3 meses. Fue una escritura sostenida y dolorosa. Mientras escribía las historias de Andrea, María Luisa y Sarita, fragmentos de mi propia biografía y de las mujeres cercanas empezaron a colarse. Mis amigas y yo seguíamos vivas, pero podríamos haber sido Andrea, María Luisa o Sarita. Nosotras simplemente tuvimos más suerte. Thank you, Salva. Thank you for bringing us into that with those very shocking statistics about a woman dying every 28 hours in Argentina to do with violence. And then thank you for this extraordinary reading that sets the tone for the rest of the book, which is so beautiful, so profoundly personal, and yet so connected with these other women whose deaths you just described. I'm now really pleased to introduce Liliane Obando. Liliane is a Colombian sociologist and documentary filmmaker, and her collaborative work engages with issues relating to human rights, gender, popular education, and vulnerable populations. Her work also includes teaching, translating, and researching. She's a former combatant of the FARC-EP and has personal experience of being a political prisoner. She received amnesty as part of the 2016 peace agreement and is currently a member of the Bogota District Council for the political party Comunes. Today, she's going to introduce her film, Nunca Invisibles, Never Invisible, and play us a brief clip. Over to you, Liliane. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el honor de compartir con estos grandes artistas que me tienen muy emocionada también sus historias y lo que hacen, ¿no?
es inspirador también para mí. Nunca invisibles mujeres farianas, adiós a la guerra, es el resultado de un trabajo colectivo, colectivo de las mujeres que hicimos parte del Ejército Revolucionario Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, una de las guerrillas más antiguas en América Latina, que en el 2016, después de unos 4 o 5 años de conversaciones de paz en La Habana, firmamos un acuerdo de paz con el gobierno y hoy estamos en un proceso de reincorporación. Y en ese proceso de reincorporación, pues también estamos en la tarea de reconstrucción de nuestras propias vidas, no solo en lo individual, sino también tratando de mantener la colectividad que fuimos como grupo insurgente. Era la primera vez cuando llegamos a plantearnos la idea del corto documental como una obra colectiva, nuevamente repito, en la que teníamos la oportunidad en el 2018, nos cruzamos con una convocatoria del Centro Nacional de Memoria Histórica que hacía una selección de algunos procesos de reconstrucción de memorias de las comunidades. Y por primera vez, pues, como comunidad de excombatientes pudimos participar ya en la vida civil de este proceso. Participamos en la convocatoria y fuimos seleccionadas. Esta experiencia la hicimos un grupo de mujeres excombatientes dentro de nuestro grupo, que ahora es un partido político, que es el Partido Político Comunes. Y lo hicimos las mujeres porque si bien de todo el grupo insurgente que ahora es partido político en la legalidad, hay tejido, mediado por los medios de comunicación, muchos estigmas y muchas miradas que no se corresponden con la realidad de lo que en realidad fuimos y la causa que abrazamos, pues era mucho más compleja y era mucho más estigmatizante la mirada hacia las mujeres que hicimos parte del grupo insurgente. Y era la primera vez en la que podíamos, en la legalidad, contar nuestras historias desde nuestras propias voces. Eso es el documental. Es un ejercicio, uno de los primeros ejercicios, pues, de memoria que hacemos como poblaciones combatientes, que lo iniciamos las mujeres combatientes, que dentro del grupo fuimos el 40% de las mujeres fuimos parte del grupo insurgente y que creíamos que teníamos el derecho y en este momento de llegada a la construcción de la paz en nuestro país, que no ha sido posible tampoco, no ha sido de todo fácil ese camino, que pudiéramos contar esas memorias nosotras mismas, sin la mediación ni de nuestros compañeros en el grupo, pero también sin las mediaciones externas, porque en este proceso de llegada mucha gente se nos ha acercado y se han escrito cosas sobre las mujeres guerrilleras de las FARC, pero queríamos hacer una propia experiencia, ¿sí? Un poco el relato. Las mujeres de las FARC en ese 40%, que además era una organización nacional con presencia pues, en casi todos los municipios del país, en todo el país, pues recogemos la diversidad de lo que somos las mujeres en nuestro país. Y pues al tratar de hacer el documental, que lo hicimos nosotras mismas en todo su proceso, desde el guión, desde la investigación, desde todo el trabajo previo de reconstrucción de memoria que hicimos durante un año, estuvimos haciendo un proceso de encuentro y de reconstrucción de memoria, pues tratamos de que esa diversidad que éramos las mujeres en la FARC quedara mínimamente recogida en ese documental. Y a partir de ese corto documental pudiéramos hacer esa llegada a la sociedad y que fuera el documental como el vehículo ideal que nos permitiera romper el hielo con la comunidad que nos acoge ahora
que no era fácil llegar a la vida civil nuevamente y que a partir de la mirada del documental pudiéramos vernos a los ojos unos con otros, con la sociedad a la que llegábamos y pudiéramos entablar diálogos ya desde otro lado de donde estamos ubicados. Entonces ya desde esta llegada nuevamente a la vida civil, empezar a reconocernos como mujeres, como seres humanos, como personas que ocupamos y que hacemos parte de una misma sociedad. Quisimos retratar esa diversidad, por eso en el documental van a encontrar mujeres campesinas, mujeres indígenas, la mujer negra, y las miradas desde la vida rural y de la vida urbana, porque todo eso fuimos en filas. Y también quisimos volcar lo que nuestros aprendizajes. Algunas compañeras aprendieron estando en filas en la guerra, en el movimiento insurgente, a usar una cámara fotográfica, a grabar imágenes en video, aprendieron a editar, porque teníamos una memoria del tiempo de la guerra. Por eso en el documental también verán algunas de esas imágenes que se grabaron en tiempos de nuestra vida insurgente. Y luego ahora en nuestra llegada, pues tratamos de que esos saberes, esos conocimientos que teníamos, algunas de nosotras teníamos una formación profesional, en mi caso pues como socióloga quise poner también mi conocimiento allí para esta obra colectiva. Y eso es lo que es Nunca Invisible, Mujeres Farianas. Todas en junta esa resistencia antipatriarcal, por papá que la guerra se comió. Resistimos a la guerra, con tres tiros la muerte se lo llevó. Resistimos a la guerra, por la amiga que el machista la violó. Resistimos a la guerra, por las lideresas que este estado asesinó. Resistimos a la guerra, rompemos el silencio con arte feminista. Miramos al sol, no se cierran nuestras vistas. Sin miedo, corriendo, hablando, sanando. Todas somos brujas, todas complotando. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para batallar. Y yo conocí muchas mujeres, o sea, que eran valientes. Siempre he valorado el esfuerzo de las mujeres. A veces las mujeres eran más guapas que los hombres para ir al combate. Amamos al pueblo y con el mismo amor nos amamos intensamente los dos. Y si andamos juntos o andamos separados, felices o sufriendo, los dos nos amamos. Este amor es grande, profundo, sincero. Así es el amor de los guerrilleros. No hay hipocresía. Bueno, pues los amores en la guerrilla, pues está con tu compañero y pues algo que usted no, algo bueno es que estos amores no es que usted es mía y yo soy suyo y mejor dicho me posesioné de usted y ya de ahí nomás. No, somos libres. Si decimos no quiero estar más contigo, listo. No hay problema. En eso. Bueno, estos son unos breves minutos de lo que es el documental. En el documental tratamos de separar varios momentos. Hay un momento en el que cada una de las mujeres relata como quién era antes de llegar al grupo insurgente y qué pasó durante. Hay un segundo momento en el que qué pasa cuando ya está dentro del grupo insurgente y la construcción colectiva que se hace allí. Se relata también la parte, pues, de ya les decía, de las mujeres que fuimos madres durante el periodo en la guerra y qué pasó, las separaciones con nuestros hijos obligadas por la guerra, pero también está la etapa del amor. Thank you, Liliane. Thank you for sharing that film. It's such a very human film. So powerful. The way in which we get to see something of all those very different women's lives and of how they all came together during that period. So thank you.
I want to move on to the discussion now. And I was really struck as you were all talking by something that Eri said about how there was the past and there was the present and there was a big distance between them. But somehow through your art, the past was coming towards the present, but that distance was becoming smaller. And I was struck by this because I noticed as I listened to you that you're all talking about the dead in various different ways. You're all talking about loss, about those lives and those people who can't come back. So I wanted to ask you, first of all, about in your work, in your artistic work, are you thinking about a kind of a bringing back of the dead, of kind of giving voices to those people who are dead? And if so, how does that affect your artistic process? And what is the personal cost as well? And I was wondering, Selva, if we might go to you to start off with, because I know that you use some unusual techniques to think about those women who lost their lives to violence and to kind of to find their voices. And I was wondering if you could talk to us a little bit more about that before we go to everybody else. Sí, claro. Sí, a mí me pasó, yo empecé la idea de escribir un libro sobre estos femicidios, empezó por el caso que mencioné en el texto que leí hace un rato, que fue el caso de Andrea Dane, que era un caso muy cercano a mí porque lo había conocido en la adolescencia, había ocurrido cuando yo misma era una adolescente, Andrea también, era una adolescente de 19 años, era un poco más grande que yo, pero bueno, éramos contemporáneas. Y lo que me pasaba a mí es que me daba cuenta que con el paso de los años, habían pasado 20, 25 años, y la memoria de ese femicidio estaba desapareciendo. Es decir, ya no, había sido, por empezar, los tres casos que están en el libro fueron impunes, o sea, nadie nunca se encontraron a los culpables y nunca nadie fue preso por estos tres femicidios. Y que eso ya es, me parecía gratuita la muerte de estas mujeres. Después me parecía que el que la justicia justamente no hubiese hecho justicia era otra manera de matarlas. Y que se estuviera perdiendo la memoria de esas historias, de esos casos, de esas mujeres que habían vivido y habían sido asesinadas, era otra forma de matarlas. Entonces un poco escribir sobre casos que no eran recientes, la intención era, por un lado, decir, bueno, esto no es algo que pasa solamente en la actualidad, sino que es algo que ha pasado siempre. En Argentina, lo que pasa es que antes no le dábamos la importancia que le damos ahora, antes estaba todo mucho más naturalizado. Y por otro lado era que en algún lugar permaneciera la memoria de esas mujeres, de esas tres mujeres y de sus vidas y de sus vidas breves, porque eran todas las tres eran muy jóvenes, y de cómo habían sido asesinadas y de cómo después la justicia no había hecho nada para encontrar a los responsables, para juzgarlos y para que pagaran por sus crímenes. Y una de las cosas que yo hice, además de hacer todo el trabajo de campo que se hace en estos casos, de ir a los expedientes, de hacer entrevistas con las personas cercanas a ellas, de revisar en los archivos de los diarios, saber cómo se habían tratado los casos en ese momento, fue un trabajo un poco atípico, que hice con una medium, justamente, que en el libro el personaje se llama La Señora, bueno, con una persona que tiene esta sensibilidad especial, es tarotista, y además es filósofa, y ella me ayudó muchísimo. El trabajo que hicimos básicamente era tirarle las cartas a las muertas, y ver qué iba apareciendo ahí, y ella me iba contando lo que iba apareciendo, pero sobre todo teníamos charlas muy largas acerca de por qué yo estaba haciendo ese trabajo. Y después, más allá de que hubo algunas revelaciones, algunas cosas que yo no sabía, que aparecieron a través de las cartas, y que después fueron confirmadas por personas cercanas a las víctimas, lo que sí a mí me sirvió para indagar un poco por qué yo quería escribir sobre ellas, cuál era mi papel en esta historia, digamos, y después a ordenar el libro, porque
los tres eran casos que no tenían ninguna relación entre sí, habían ocurrido en años distintos, en distintas ciudades, las víctimas no se conocían, ni por supuesto es el mismo el asesino, ¿no? Cada una fue asesinada por personas diferentes que bueno, no sabemos quiénes son. Pero sí, las charlas y lo que decían las cartas y lo que traían mis charlas con la señora, sí me fueron dando algunos puntos en común que tenían los casos, la figura de las madres, por ejemplo, que es como muy marcada en los tres casos, cómo ellas eran vistas por las personas cercanas, cómo ellas se veían a sí mismas, cómo eran sus vidas, bueno, esas relaciones pequeñas y a veces que a mí me pasaban desapercibidas al ver solamente los registros de los casos o las historias de estos tres casos, estas conversaciones con la médium me ayudaron a después poder entramar y que los casos no sean solo tres relatos separados, sino que empezar a encontrar puntos de contacto entre ellos y sobre todo en mi papel como narradora de esos casos. Thanks so much, Silva. And Guatila, I was wondering whether that talked to your work as well, because, I mean, that sort of long, expansive history that Silva was just talking about, you've got the 500 years in your Heard poem, you've got the voices when you're in the song for Cella, you have you have a sense of loss, you have a sense of before and after and so on. What was your responsibility towards the dead there, and were you consciously bringing them towards us as you were writing, and how did you do so? It's funny, as you asked the question, I was like, no, I think it's for the living. And the living have to have their dead seen. Like the dead cannot disappear. Like you have to, in order to heal, you cannot forget, you cannot deny those who have been the loss. And some of, you know, in Kenya, we have this, the saying, accept and move on. So it's just like this erasure of everything that's been, and you just and it's damaging, and it makes us schizophrenic, because then we are still in the we carry the memory of the pain, the losses, and all of that in our bodies, but we forget. We don't know where it's coming from, and it becomes even harder to deal with. So, you know, I guess in Heard, in the traffic light monologue, part of that is steeped in colonialism, right? And I mean, even how security forces interact with people, with citizens, is fundamentally a colonial legacy. But if you don't remember that, then how do you live in the present? So yes, you have to call the dead, but it's for the living. It's in order to understand why it is what it is, to process that grief, and find a way forward, actually. Yeah, thank you. That's such an important reframing. Thank you so much, Inguatila. Liliani, I wonder whether that connects in with your work. I was fascinated by this, what you were talking about, descending Guatila, you'd said about memory carried in bodies. And I was wondering what it's like for you, Liliani. You said that there were photographs of people who are no longer with us who are in that film. What does it mean to have them physically manifesting in the film in that kind of way? But then also, I was very struck in what you just said, in Guatilo, in terms of sort of police brutality and colonial legacies, and that's kind of the layers of the past and how all those layers kind of are presencing in right now. I wondered whether you wanted to talk about that as well, Liliani, in terms of what's going on right now in Colombia. Bueno, muchas gracias por también darnos la oportunidad de hablar un poco de lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
Nosotros venimos a hacer en este proceso de reincorporación a una sociedad en la que nos encontramos con, pues, con esto, con ese escenario de brutalidad policial terrible, ¿no? Y justo hoy hablaba con un estudiante de la Universidad Nacional, que me habían invitado también a una charla, y una de las preguntas que ella me hacía era justamente eso. Ustedes viendo lo que está pasando ahora en el escenario en Colombia hoy, en el que el Estado no tiene ningún reparo en ordenar a la fuerza pública, a la policía y a los militares a desenfundar sus armas contra estudiantes, contra jóvenes, contra el pueblo que se ha volcado a las calles a manifestar su inconformidad en una protesta pacífica y la respuesta del Estado es matarlos a bala, ¿no? Inermes. Entonces me decía que si no pensaba en estos momentos, si no me daban ganas a mí de devolverme a la guerra, ¿sí? Y claro, y esa es una pregunta muy pertinente hoy porque pues decimos, bueno, nosotros dejamos la guerra porque supuestamente la sociedad estaba cansada de la guerra y porque dijimos hay otras alternativas y el país merece construir alternativas de paz. Pero esta es la respuesta del Estado a la gente. Entonces, es la lectura que le da el Estado a esas nuevas generaciones de jóvenes que están muy indignados en las calles y ven cómo los asesinan impunemente el Estado, y pues les deja esa puerta abierta otra vez de que otros jóvenes, como cuando yo asumí el camino, tomen esa vía, ¿sí? Es complejo, y es complejo decirle no se vaya para allá porque estamos en otro, estamos aquí tratando de construir la paz, ¿no? O sea, nos deja le quita como al discurso las posibilidades de convencer de que la guerra no es el camino. Yo les relataba algunas de las experiencias nuestras y en el documental al incluir a nuestras mujeres que ya no están, y sobre todo que quisimos incluir a las mujeres y quisimos hacer esa memoria de mujeres porque por lo general es la memoria que primero se borra. Los grupos, por lo general los grupos militares, los tanto de derecha como de izquierda, los ejércitos, son mundos muy masculinos, ¿sí? En el que las mujeres hacemos y hemos hecho un gran esfuerzo por no invisibilizarnos. Por eso también en el documental se llama Nunca Invisibles, ¿sí? Cuando llegamos a la propuesta con el Centro de Memoria, estaban muy contentos porque creían que el nombre era Nunca Más Invisibles. Y nosotros le dijimos, no es Nunca Más Invisibles. Es Nunca Invisibles porque nosotras siempre estuvimos ahí. Nosotras siempre hicimos parte de una lucha que nos llevó a abrazar una vía insurgente, y dentro de la vía insurgente siempre estuvimos allí. Ahora nuestra tarea es también rescatar esas memorias de esas mujeres que siempre estuvimos allí, y por eso pues nuestras mujeres que ya no están tienen que seguir estando presentes contando sus historias, ¿sí? Estando aquí. Nosotros tenemos un dicho acá en Colombia que por nuestros muertos ni un minuto de silencio. Y nuestras muertas, ni un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Entonces, nosotras no guardamos minutos de silencio. Nosotras, la mejor forma de honrarlas es darles voces. Y eso fue lo que tratamos de hacer en el documental. Y claro, como dice Guatila, también hace parte de nuestro proceso de duelo, ¿no? Que tenemos que hacer y que la guerra no nos permitía hacer en ese momento, porque en la guerra estás en lo que estás y estás en algo que te pone en otro sitio y no hay posibilidad para tramitar todos los dolores que produce la guerra, ¿sí? Entonces ahora hay que reencontrar los hijos, reencontrar las hijas, algunos no se han encontrado y también tenemos que rendirles ese homenaje a nuestros muertos, pero traerlos a este presente como parte de ese legado histórico que es muy importante para nosotros. O sea, nosotros no llegamos vacíos de memoria, llegamos con unas memorias individuales y una que se cruzan y forman una memoria colectiva que son muy potentes y que son los que hoy, en esta nueva vida, que no ha sido fácil, ha sido muy difícil por la separación, por las rupturas,
por lo menos tener ese legado histórico que nos permite además ponerlo en el escenario de la construcción de una memoria de nación que no solo es la memoria oficial, sino que también están esas otras memorias de quienes también hemos construido este país. Thank you, Liliane. Thank you. Eri, I wondered whether you wanted to respond to Liliane Salva and Ngwatilo there. Thank you. Yeah, okay. Yes, when I wrote Split Mixed, well, obviously I was going to have to deal with death, because my parents passed and my little sister passed during that time. Well, as I said, it was a stream of consciousness initially. So I just wrote and wrote and wrote, and I gave myself license to censor myself if I had to, or if I felt the need to do that before actually performing it or doing it in public. But I did go with it. I did go through with it. The writing was difficult, obviously, when it came to those moments, to those particular moments. It was very, very difficult. And then when it came to performing it, those moments again were very difficult. Not even the moments, but actually even interpreting the characters, because I'm also interpreting different characters, including my families and other characters. And then when it comes to actually interpreting your mother, your father, your sister, well, because even my sister who is living, who is alive, I had the same sort of problem, as in how can I sort of, you know, do them justice, basically. And at the same time, and so it came from how I felt about them. It was less like, let me act as they would do or do how they were. No, it was more like how I feel them, and that would be, and it would be just one gesture that was, this is mom, this is dad, this is, you know, just one thing, but that came from how I feel about that particular person. And even actually performing the entire piece became a sort of, as Guantillo said, and Liliane said again, a sort of way of processing those passings. I'm not going to say that I got over it, because I don't think that will ever happen, but it's been easier to, I don't like the word easier, but it's been bearable sort of to deal with those losses now, partly because of Split Mix, but also partly because of time, the distance. But you know, doing this particular piece in front of a public where you are actually laying yourself bare and literally being naked in front of people and talking about those people close to you, who then, you know, eventually you're making yourself less sensitive to the thought of it, I guess. And then in the other piece I've written, which hasn't come out yet, which is called Dream of a Nation, where I'm actually tackling a collective story. So in Split Mix, I talk about the story of my life and my family's life. Dream of a Nation is literally the story of my country. It's a historical piece covering, you know, not 500 years, but from the beginning, from the arrival of the first Europeans to the, well, that's the thing. Because when it came to the genocide bit, to the massacres bit in our history, I find myself struggling again to write about these pieces. And the Dream of a Nation, I got to a point where I had hit a wall. I couldn't write any further. You know, I got to 94 March, let's say, and I just couldn't write any further. I was like, how am I gonna actually talk about this after I've charted the whole sort of history from
the arrival of the first European through everything, independence, daga, 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 daga. And then I hit this thing and I'm like, okay, now how do I move forward with this? And I've tried different things. I've had it read by different people, lots of discussions with different people. And eventually, in the end, I took a radical decision of having a gap, basically. So you have, because it's split in chapters and it's three books, book one, book two, book three, and then each book is split in different chapters. And then at some point you go from chapter five, let's say, straight to chapter 10, six, seven, eight, nine, as the narrator in the piece explains, he just can't remember. He's had a sort of, he's had a blank, because the story is told by a griot and then the griot tells the whole story. But when it comes to that, suddenly he has a blank. And then he says, just like those people who have lived through a trauma and then their brain protects them by actually sort of making them forget the past things. And it's based on myself and my sister, because sometimes we have discussions and there are things I remember in the past that she should know about, but she doesn't remember a single thing about. And reversely as well, or when I talk with some old friends from childhood and then they tell me things and they are so detailed, as in you were there, you're doing this and that, and I can't remember a thing. I can't, the brain has this thing where when you've gone through something very, very terrible, traumatic, it sort of protects you, and then some bits of your memory are just blacked out. And that's what the griot in the play is referring to. And that's the device I used to sort of not have to talk about all those dead. Thank you, Ari, that's absolutely fascinating. And I'd love to pick up on this shift in your work from the personal towards the collective, from Splitniks, which is very much a sort of a reflection on your own life, even though it's not entirely autobiographically, it does closely follow and connect with your own life. Then to Dream of a Nation, this kind of, which you're framing as sort of a collective experience. And perhaps I can connect that to all the rest of you. I wanted to ask you about stories and about the problems and the problems with stories and the way in which you deliberately work with stories. So for example, Selva, in your work, you talk about the very damaging religious Christian myth of the safety of the family and the way in which that prevents people from seeing violence within the family, particularly violence against women within the family. Liliane, you talked about stereotypes about fighters, and how those were sort of restricting the way in which people heard stories. And Nguatilo, there was a connection to you as well. I think it was after the post-election violence when you went and traveled around, and I had a sense there, you were saying you're a city, you were from the city, and that you didn't have a sense what people in more rural areas had experienced, and that the somehow the stories there were so far apart that you couldn't connect. And so I was wondering, in your work, how are you moving in between the individual experience and the collective stories? What are the kinds of choices you're making about this, and what are the kind of difficulties you experience as you move between the stories that structure our lives and the desire to go into what is exceptional as you're writing? I think I've already touched on that, but in terms of when it's an individual story, especially when it's a personal story, my biggest issue is what I call distanciation, because I want to put as great as distance as I can. Because basically I don't want the audience to think it is just someone who is having a therapy session or something like that. But that distanciation, when it comes to personal work, the reason I bang on about it, because you don't want
You don't want anyone in the audience thinking, oh, okay, that's the sort of thing that happens in those kind of places. And then, you know, sitting there comfortably and watching and just like, yeah, I feel bad, but yeah, that will never happen to me. That will never happen over here. You want to have some kind of emotional, you want to grab them emotionally. You want them to be grabbed emotionally, whether they like it or not, whether they want it or not. And the only way to do that is to make it a bit more universal. It was a bit of context I want to give for your story, Eri, but that I wonder whether people who are listening will know about, and which I feel is kind of relevant to this question, in the sense that when we talk about Rwanda, when we talk about survivors, and in that clip when we talked about, you know, oh, you're a survivor, and this kind of moment, when you talk about being a survivor of the 1994 genocide against the Tutsi, your positioning within that history is personal, in the sense that your mother was targeted with genocide, but your father wasn't in the group that was targeted with genocide. And so when you think about the stories of survivors and the stories of perpetrators and the stories of bystanders, your family is placed between those and is in quite a sort of, not a unique, because there are other families that have this experience as well, but it's not an experience that was talked about, for example, so much in the international media and so on. So it's, in that sense, it's quite specific. It is quite specific, but the whole of the play, when you actually look on it, the genocide part of it is maybe a third of it. The whole beginning, the first third, I would say, is really about life in Rwanda in the late 80s, early 90s, as I grew up there. And then and then even after the genocide part, then you've got another third, which isn't about the genocide anymore. Then we are, you know, in another life sort of thing. So we are in Belgium, and then there's there are the consequences of HIV and stuff, all that stuff. So, and that was one thing that I wanted to do with Split Mixed. Okay, I was talking about my life, but then because I wanted it to be sort of bigger than that, my concern was where do I put the focus? And so the focus became, well, obviously you can't escape that, the genocide and what led to it, but also what at the time was massive in Rwanda, you know, AIDS. AIDS was, in the late 80s and early 90s, AIDS was killing loads of people. Many families lost a lot of people through AIDS. And even at the time, we didn't know it was AIDS, or people never said it's AIDS. They, you know, I know a lot of people who died, neighbors and friends of my parents, and then it was always, oh, he was poisoned, or there was always some kind of other reason why they died, and it was never AIDS. So in theory, you never heard of people dying of AIDS, but actually later I realized that it had been AIDS, it had been AIDS, it had been AIDS, it had been AIDS. So AIDS was a big killer at the time as well. So I needed to do, and also it had taken my parents away, and you know, and my little sister. So it had to be part of the picture, not just the genocide, and you know, losing people to illness is a universal thing. Everybody would relate to that, can relate to that. Thank you, Eri. Thank you. Let's stay in the 80s and go to you, Salva. And how can you say a little bit about how you're navigating these the widest sort of social narratives, the sort of circulating stories and more individual stories? Sí, estaba escuchando atentamente a Eri y pensaba, bueno, también a mí me pasó escribiendo el libro, o sea, cuando pensaba en el libro que iba a escribir, pensaba, bueno, voy a contar estos tres casos como una especie de perspectiva histórica cercana de la violencia de género y de los femicidios,
bueno, si esto pasaba en los 80, si esto pasaba en los 80 también habrá pasado en los 70, en los 50, pero como era algo que no llamaba la atención o que bueno, como dije hace un rato, era como parte de la tragedia individual de una familia o de una persona, no lo tomábamos como una cuestión cultural y social. Y a mí lo que me pasó es que, bueno, mi proyecto de libro era voy a escribir sobre estos tres casos, pero cuando efectivamente empecé a escribir el libro, porque de alguna manera yo decía, bueno, a mí nunca me pasó, nunca fui golpeada por una pareja, nunca estuve al borde, o sea, en peligro de muerte a manos de un hombre. Bueno, sentía que eran casos que a mí me interpelaban como mujer, como feminista, como persona en realidad, pero bueno, que yo no había atravesado nunca esas situaciones tan límite. Y cuando empecé a escribir el libro, mientras escribía sobre los casos, sobre estas tres chicas, empezaron a aparecer todo el tiempo imágenes que tenían que ver con mi propia biografía, con mi propia vida, o con la de mujeres cercanas a mí. Entonces, escribiendo sobre estos casos, me di cuenta que en realidad era una cosa un poco más amplia que me incluía a mí como mujer y como persona, porque si bien no me habían pasado situaciones tan extremas, sí había otras pequeñas situaciones de la vida cotidiana, lo que acá llamamos micromachismos, que probablemente todas las mujeres habíamos atravesado, aunque sea una vez en la vida, o sea, el acoso callejero, el acoso de un jefe, el acoso de un maestro, el sentirte en peligro si estás sola de noche caminando por una calle desierta. Bueno, como que había un montón de situaciones que, por supuesto, no eran tan terribles como ser golpeada o ser abusada, pero que sí eran situaciones pequeñas de la vida cotidiana que iban como formando un poco esta trama, esta tela, que después, esta red que después sostenía que ocurriera un femicidio. Es decir, todas estas pequeñas cositas que pasan desapercibidas también son parte de ese enorme problema y tema que es la violencia de género. Entonces a mí un poco escribir sobre tres casos particulares me llevó un poco a involucrar cuestiones de mi propia vida en esa escritura, recuerdos de mi propia experiencia como mujer, y también la cuestión colectiva, es decir, como terminar de darme cuenta, aunque yo ya escribo el libro con esa premisa, esto no es un problema de una persona, de una familia, no es problemas de la persona a la que le sucede, sino que es algo que nos tiene que interpelar y que nos tenemos que involucrar todos y todas como sociedad, como comunidad. Pero el escribir el libro me lo terminó de confirmar, porque sin querer iban apareciendo todas estas anécdotas, imágenes, situaciones que de mi propia historia o que me habían contado amigas o que me había enterado por bueno, amigas de mujeres a las que les había pasado, y bueno, y que tiene que ver con eso, con que hay ahí una trama cultural, una trama comunitaria que bueno, que atraviesa todos estos casos y que nos atraviesa a cada uno y a cada una individualmente, y que debería interpelarnos también. Digo, me parece que eso es todavía lo que nos falta en Argentina, por lo menos para seguir pensando y buscando una solución a este tema, es terminar de involucrarnos como comunidad en el tema de la violencia de género, porque todavía, a pesar de que ha habido muchísimos avances en el pensamiento de la sociedad, todavía pasa que cuando hay un caso de una mujer asesinada, de un femicidio, lo primero que hace la prensa, lo primero que hace el común de la gente es empezar a buscar argumentos en la vida privada de la víctima
que justifiquen ese femicidio, ¿no? Entonces es bastante común seguir leyendo en la prensa de una chica asesinada, cosas como, bueno, pero había abandonado el colegio, bueno, pero andaba sola por ahí, bueno, pero ¿por qué se fue sola de vacaciones? Bueno, como todo el tiempo buscando, o sea, en vez de poner el foco en el femicidio, en el femicida, o sea, en el victimario, poner siempre el foco en la víctima y empezar a hurgar en su vida privada, como justamente eso, como si se estuviese buscando un argumento para decir, bueno, que justificara esa muerte. Y eso es algo que bueno, que todavía nos falta un montón. Como comunidad, pensar y pensar que es un tema, porque siempre que se habla de este tema, un poco se le pide al Estado que lo solucione, ¿no? Como si hubiera una solución mágica que solamente el Estado pudiera dar. Y lo que yo siempre digo sobre esto es que, bueno, sí, por supuesto hay que exigirle al Estado, porque el Estado tiene un aparato institucional que le permite hacer un montón de cosas que los ciudadanos y las ciudadanas comunes no podemos hacer. Pero cada una y cada uno se tiene que involucrar desde su lugar, desde el lugar que ocupa en la sociedad, como yo como escritora, otro será como maestra, otra como madre, otro como... no sé, médico, bueno, cada quien en el lugar que ocupa en la sociedad tiene que sentirse interpelado por este tema y tiene que reflexionar sobre este tema y tiene que ver de qué manera puede contribuir a una solución o por lo menos a una reflexión más profunda, porque la verdad es que las soluciones no son de un día para el otro, porque este es un tema que arrastramos culturalmente desde por lo menos, no sé, desde la conformación del país como país. Entonces, no es algo que de un día para el otro se puedan desmontar décadas y décadas de misoginia y de machismo. Es algo que, bueno, va a ser paulatino, va a llevar muchísimo tiempo, pero si no nos involucramos cada uno y cada una desde su propio lugar, creo que nunca vamos a llegar a ni siquiera acercarnos a una posible solución. Thank you for talking about that surfacing of all these connections, and then thank you also for talking about this kind of ongoing violence of those narratives that dismiss violence and how that kind of cycles, and then talking very sort of practically about the kinds of solutions as well. Nguatilo, I know you wanted to come in on that as well. Yes, I had two things that came to me as you were speaking. One was just some commiseration with how the press talks about femicide. It's also a really big problem in Kenya. We had one story recently about a woman. She met this man for the first time and he threw her from the 12th floor of a building, and it became this national conversation. And you had these radio hosts talking about it in this looking for the fault, you know, like women are so loose and, you know, they, you know, how do you meet someone the first time at not in a public place, whatever they were saying. And there was such an uproar on, especially Kenyans on Twitter, a bit legend. And they ended up, it's just a little bit of a positive. They lost their right to have a national platform. But it's you see it everywhere. Like even this, anyway, I won't go down that garden path. But I also wanted to speak to this, how you talked about Selva, putting yourself in the story and the microsexisms that happened to you and how, you know, perhaps how they connect to this, this actual death of these actual real people. And I like that really, obviously, you know, I try and do the same thing or have done in this poem. and for me, the impetus is also sometimes like the things that we're writing about or we're
making work about are so extreme that it, like people don't think it applies to them. Like they don't see the continuum between what is happening in their lives and what this extreme kind of ultimate thing is. And also for us in the Global South, it's also, especially, it's a question, the audience sometimes that we're speaking to is so removed that it becomes even harder for them to connect, because they're like, no, that doesn't happen where, you know, people treat me with respect. But no, there are always these microsexisms, for example, in that case, happening all the time. So I feel like it's really important as a tool to use this personal to as a way of relating one's this extreme situation with one's own experience and this more generalized and more widespread experience that we are having. I feel like there was another thing that yes, the poverty porn, sorry. and war porn that we, especially where we're from, you know, there's people, there's a famine and, you know, it's the poor Africans, or there's a war and, you know, those Africans just don't know what they're doing. to have it come, I feel like for me, at least in this poem that I shared, it was very easy to talk about this death that has happened to somebody else. And remove it from, we are citizens of the same country, and remove it from the distance between her and, like, I was 16 once, she is 16 now, and dealing with this very difficult thing. And I mean, I have the privilege, I didn't have to, but like, can I put myself in her shoes to, and can, does me doing that enable an audience to come with me to actually experience what it is to be 16 and have lost your brother in this way? And what choices you might make, what choices that your parents might make in response, or as they kind of cope, because maybe you want to blame the father and, you know, him being alcoholic, whatever, but he'd lost his child, you know. That can mess you up, you know? And how do you actually, and I'm not saying that I did it very well, but that was anyway what I was trying to, just the distance that I was trying to bridge between those who might hear this poem and those who actually went through this experience. And I feel like that's also what is so effective in Selva's strategy as well. Yeah, that's what I wanted to say. Lovely, thank you so much, Ngwatila, for connecting that so beautifully. Liliane, did you want to come in here? Because I feel like all of your film in some ways is a response to a collective and perhaps an official memory that you want to question and nuance. No, pues sobre todo escuchándoles aquí a mis compañeras, compañeros en este intercambio, ¿no? Escuchando a Eri, por ejemplo, yo siento que, y él lo dice, ¿no? Y mi esfuerzo era por tomar distancia, ¿no? Por escribir algo desde afuera, por hacer algo más objetivo, que no me tocara a mí, que no me... Y a veces son como historias inevitables, y también lo relata Selva cuando al escribir termina viendo como parte de su vida también termina involucrada ahí, y en su poesía también lo hace... Ay, se me dificulta pronunciar el nombre. ¿Cómo es? Ngwatila, ¿cierto? son difíciles, es muy distinto a como escribimos acá, lo siento. En todos ellos se recoge como esa idea
de tomar distancia, pero sin embargo, pues la realidad te empuja a que tu propia historia se involucre ahí, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Eric, sin decirle lo que tiene que hacer, pero pues desde mi perspectiva, como yo lo estoy mirando y como miré también la obra antes de venir a este intercambio, yo creo que la historia personal, el testimonio personal es muy válido, es muy necesario, es muy poderoso, y no porque contemos nuestras propias historias vamos a perder como el potencial que la historia en sí tiene en medio de un entorno social más amplio, ¿sí? Creo que se necesitan más historias personales, se necesitan más historias, más autobiografías, porque justamente es eso, ¿no? Lo que Matilde trata de hacer es ponerse en los zapatos de otros, pero también, ¿por qué nosotros no ponernos en nuestros propios zapatos? Porque en el caso, por ejemplo, del documental, hicimos el esfuerzo de que a través de 6 mujeres se recogiera la identidad de todo un grupo. Y no era fácil hacerlo, y creemos que pues le falta mucho allí para contar las historias de todas las mujeres que hicimos parte de esa experiencia, ¿sí? Y al hacerlo, por ejemplo, en lo personal, pues yo estaba detrás de cámaras, ¿sí? Estaba detrás de cámaras haciendo las cosas, y claro, sí me siento recogida en esas historias, pero justamente ahora estoy como en esa apuesta, después de pensarlo mucho, de empezar a escribir una autobiografía, ¿sí? Y sé que en esa autobiografía no va a ser mi historia personal. Sé que en esa autobiografía se van a cruzar muchas historias de todas esas personas que hicieron parte de mi vida en un momento determinado. No podemos ser unas personas aisladas del mundo, sino que somos parte de ese mundo, ese ser social, en el que nuestras historias se cruzan con las historias de todas y todos, pero que es importante en un momento dado, además también por un ejercicio personal de autovalidación, de autoidentidad, ¿cierto? Y también de esos procesos necesarios que tenemos, de esos dolores que tenemos acumulados y que tenemos que procesar. Yo por lo menos creo que la escritura y todas estas artes son vehículos valiosísimos para hacer todos estos tránsitos de historias traumáticas y poder nosotros alivianarnos también en nuestras propias historias personales. Yo creo que es absolutamente válido, y no solo válido, sino necesario hacerlo. Entonces yo celebro, Eric, que tú hayas finalmente te hayas permitido decir, sí, es mi historia personal, y sí, vale mucho, y que salga al mundo, y no me importa si lo aceptan o no, ¿sí? Porque tú le hiciste esa apuesta, y me parece que al final la misma obra, cuando se puso en escena, te demostró a ti que tu historia personal sí era importante, ¿sí? Que tu historia personal valía mucho para que además mostrarle al resto de la sociedad lo que se vive desde adentro, ¿no? Desde vivirlo. Yo nosotros decíamos en nuestro ejercicio documental, queremos contar desde nuestras propias voces, y aquí para relacionarlo un poco con el tema que trabaja Selva, las mujeres de la FAC, por ejemplo, se nos ha estigmatizado diciendo que llegamos al grupo obligadas, nos reclutaron forzosamente, nos llevaron contra nuestra voluntad. Estando en el grupo, nos accedieron carnalmente, nos violaron, ¿sí? Y nosotras decíamos, pero nosotras nunca vivimos eso, porque otras personas desde afuera dicen que nosotros éramos eso que no fuimos o que no vivimos, ¿sí? Seguramente hayan pasado episodios que no eran parte, digamos, de lo que era el grupo como grupo, y que eran sancionados seriamente dentro del grupo. La violación se sancionaba con ejecución, con fusilamiento dentro del grupo. Pero aquí afuera, cuando llegamos, resulta que todo el mundo nos mira con lástima porque dice, son las violadas, ¿sí? Son las que se llevaron a la fuerza, son a las que les arrancaron la juventud, pues llevárselas allá a cargar un año. Y resulta que esas no son nuestras historias. Y por eso había la necesidad de nosotras mismas contar, y además tuvimos una vida colectiva muy rica, en el que, pues si bien se dan esas luchas que son inevitables en estas sociedades profundamente patriarcales,
y más en ese mundo de lo militar, que también es profundamente patriarcal. Pero nosotros tuvimos una vida colectiva muy rica y dentro del grupo tuvimos incluso unos avances como mujeres más allá de los que los tiene ahora esta sociedad amplia a la que volvemos, ¿sí? Paradójicamente eso pasó y esas son las historias que no pueden contar quienes no las han vivido. Por eso yo sí rescato mucho el poder de lo autobiográfico, de contar la propia historia, de darle ese valor y de ponerla en escena ahora que se necesita tanto este ejercicio de juntar muchas memorias para contar historias más amplias. That's a beautiful note to end on, I think. Thank you so much, Liliane. This kind of this stressing again the importance of telling stories and this kind of the weaving together of all these different experiences that and the kind of sharing of experiences between artists that we've just seen this afternoon. I've really enjoyed talking to you and I wish we could carry on, but unfortunately I need to draw this to a close. So thank you, Salva, Almado, Nguatilo Mawio, Eri Nasaranda, Liliane Obando, for this really rich and really moving conversation. Thank you, Wasafiri, thank you, Zoe Norwich, thank you, Liliane Obando, thank you, Selva Almada, thank you, Nguatilo Mawio. It was a great conversation. I really enjoyed it. Thank you. Just to wrap up then, the title of this event, The Boundaries of Reality, is borrowed from Charco Press. So it's the name of a bundle of books, which includes Selva Almada's Dead Girls, Chicas Muertas, that you can purchase from the Charco Press website. And there's a discount code that should be below this video here. And you can catch the Charco Press founder, Carolina Olof, in conversation with the Rwandan publisher, Louise Mutoni, and my co-editor, Billy Kahora, in the session on the future of human rights writing. I want to thank our sponsors, the Working Internationally Scheme from the British Council and the Arts and Humanities Research Council. And I want to ask everyone watching as well to visit www.wasafiri.org for more on the magazine and on the Transformative Testimonies series. Wasafiri is a charity. And if you'd like to support us and our writers, please buy print copies of the magazine, including, of course, this special issue on human rights cultures in Rwanda, Kenya, Colombia and Argentina. And again, below this video, you should find a link to the Wasafiri online shop and a special discount code. So thanks again for joining us, for listening, for thinking with us. Gracias por escuchar y pensar con nosotras. Muraco de Chani. Eri, asante sana, Nguatilo, adios, goodbye. Thank you, all of you, for this lovely point of connection. Thank you, everyone. It's okay. Gracias. Hasta luego. Hasta otra vez. Placer Gracias. Un gusto. Chao. Pleasure. Thank you. Pleasure. Thank you.